Hola familia, buenos días. Soy Mara. Hoy vamos a preparar en nuestro hogar un pipián verde de pollo. Queremos compartirlo con usted. Aquí tenemos los ingredientes. Tengo aquí pollito que ya está cocido. Calabacitas. Tengo aceite, sal, pimienta negra molida, cilantro. Tengo ajos, media cebolla que tengo por acá, chiles serranos, tomate verde de cáscara, cacahuates, pipiana o semilla de calabaza, como uno la conozca. Familia, vamos a empezar con nuestra receta. Estoy rebanando los tomatitos verdes de cáscara. También esto lo vamos a freír, todos los ingredientes los vamos a freír. Chilitos y todo. Le estoy poniendo aceite aquí a mi cacerola porque voy a freír el recaudo. Empiezo con los tomatitos verdes. Ahí van los chilitos serranos. La cebolla. Es media cebolla. Cilantro. Y ajos. Todo esto lo vamos a dejar aquí, que sazone muy bien. La voy a tapar. Se tiene que guisar todo esto. Familia, mientras se fríe mi recaudo, estoy dorando la pipiana o la semilla de calabacita, como sea. Ya casi está. Vamos a dejar que sazone otro poquito más, que agarre más sabor. Estas semillitas ya están doradas. Las vamos a poner aquí en este plato. Y ahora vamos a poner aquí los cacahuates. También para que se doren un poquitín. Aquí voy a estar moviendo mi sartén. Y por acá a esta cacerola ya le voy a apagar. Porque ya está todo muy bien frito. Huele riquísimo. Huele riquísimo, claro que sí. Llegó la hora de la molienda, familia. Si me oyen un poquito mi voz afónica, es porque me dio la gripa, familia. Entrando el año me enfermé. Entonces ya parece que he mejorado un poco. Gracias a Dios. Mil disculpas. Por eso también no habíamos podido subir las recetas. Pero ya aquí estamos. De nuevo. Aquí estamos, aquí estamos. Gripe, catarro, resfriado, como le digan en su país. Es que es la temporada, ¿verdad? Vamos a moler. Vamos a ponerle un poquitín de agua. Y molemos. Ya están doraditos los cacahuates. Ya les voy a apagar. Integrar los cacahuatitos, que ya están muy bien doraditos, y licuamos. Vamos a regresar todo lo licuado a la cacerola, pero ya sin aceite, familia, porque ya todo ya tiene aceite, por eso se frió todo así. Entonces le vamos a prender. Le prendemos y dejamos que sazone muy bien. Le voy a poner una cucharadita de sal. Y ya luego, pues le checo, ¿verdad? Si le falta, le pongo más. Voy a ponerle
una cucharada de consomé de pollo. Y le vamos a poner también pimienta negra molida. Eso es. Ahora sí, vamos a tapar la cacerola y que sazone muy bien nuestro pipián verde. Ya sazonó, ya está bien rico y bien delicioso. Ahora le vamos a poner el pollito. Familia, de veras que este pipián rico quedó para chuparse los dedos. Quedó muy rico. Le vamos a poner sus calabacitas. Y no pica, familia. La pueden comer los niños, porque no pica nada. Con los tres chilitos serranos que le puse, quedó perfecto. Le apagamos la lumbre al pipián verde y nos pasamos a la mesa a comer ya. Ya vamos a servir nuestro pipián. La verdad está delicioso, familia. Muy rico que está. Ya se antoja comerlo. Vamos a poner sus calabacitas. Deli, deli. ¿Qué te parece, hijo? Exquisito. ¿Verdad que sí? Así es. Bueno, pues espero que les guste este pipián verde con calabacitas que está de rechupete, familia. Y nosotros pues aquí nos quedamos saboreando esta delicia de platillo. Ajá. Y si usted no se ha suscrito, le invito a que se suscriba a mi canal. Es completamente gratis. Y a todos nuestros lindos y queridos suscriptores, les doy las gracias por su apoyo. Muchas gracias, familia. Que Diosito me los cuide y me los bendiga mucho. Hasta luego, familia.